smokes, you got big dreams. You're just an ambitious proletarian questioning what it all means now that you found out that it doesn't mean anything to be right. Sorry to hear that you crestfallen alone now. Do you believe in this new thing? Something bigger than you love, something bigger than me. And do you wish it was true love? Do you wish it was me? You see it. So steady, even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart. And I wouldn't change a thing, even if I were the king. ¿Cómo hace la mano? Bueno, buenos días a todos. Estamos hoy aquí con nuestra segunda sesión de live streaming con Vicenç Moretó. Hoy tenemos a Adrià como nuestro modelo.
Va a ser una sesión práctica, porque nos lo habéis estado pidiendo todo este tiempo. Espero que os guste. Vamos a hablar del corte, tendencia, peine ligera, y sobre todo también con los contornos y las nucas con máquina. Ese es el siguiente paso a paso. Muchas gracias a todos por estar conectados y estar aquí para ver hoy a Vicenç Moretó. Cuando acabe la sesión, dejaremos tres minutos para que penséis preguntas que le podáis hacer a Vicenç de todo lo que haya comentado hoy del corte con Adrià. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar ahí, gracias Ana por la introducción, y como bien ha aportado mi compañera, pues bueno, hoy es la continuación del streaming que realizamos hace unos 15 días del uso de las tijeras, la utilidad, el cuidado, etcétera. Y en este caso, con uno de los modelos con los cuales más colaboro, que es Adrià, vamos a realizar, como bien ha dicho ella, el corte peine tijera. En este caso es un corte que me gustaría deciros antes de empezar, es un corte recurrente, es un corte muy de moda actualmente, por el cual, y explico el porqué, aunque tenga el cabello aparentemente un poco corto, es un cliente que nos viene cada 3 semanas. Es un cliente de repetición, que normalmente si le queremos dar un poquito de caña, si queremos trabajar bastante corto y agresivo en patillas y nuca, trabajamos con máquinas, lógicamente, que luego vamos a revisar y repasar un poquito con 3 de nuestras máquinas. Pero en este caso, un poco la idea es también enseñaros que también hay una técnica muy bonita, que es la técnica tradicional de peine y tijera, que vamos a realizar por completo con Adrià. Y vamos a empezar, sin más dilación, con el lateral derecho. Vamos a hacer el primer paso, que en este caso, pues eso, lateral derecho. Utilizaremos un peine de carbono y una tijera, que en este caso es una de nuestras últimas tijeras, que es Artero Majestic. Y vamos a empezar con esta técnica, lateral derecho, peine tijera. Simplemente vamos a trabajar primero con el cabello un poquito seco, y si vemos que me da un poquito de resistencia, utilizaremos el pulverizador, nebulizador, para que nos sea un poco más cómodo. Venga, vamos a empezar, lateral derecho, simplemente vamos a separar un poquito lo que es la patilla, y con la punta vamos a quitar un poquito el exceso de pelo. Vamos a girar un poquito, se va a poder un poquito mejor. Yo intentaré no daros demasiado la espalda. Un poquito más aquí, y venga, vamos a ello. La clave es trabajar en perpendicular al cuero cabelludo, a la piel, al cráneo, porque en este caso el peine lo que vamos a hacer es introducirlo, y a medida que vamos avanzando lo iremos sacando ligeramente hacia afuera para conseguir una pequeña cuadratura. En este caso está el cabello corto, con lo cual vamos a tener que ejercer menos fuerza, vamos a tener que sacar menos el peine porque no va a hacer tanta falta. Pero es muy importante cuando sea el cambio de plano de no trabajar hacia adentro, porque si no podemos tender a redondear el corte. Luego lo vamos a mostrar. Dejamos el peine bastante clavado. Lo estoy haciendo repetidas veces para que podáis apreciar la técnica que estoy utilizando. Dejamos el peine clavado y a partir de aquí lo saco. Vamos a cambiar de peine, vamos a utilizar un peine un poquito más fino para trabajar en la patilla. Ya se va a ver encima el contraste del pelo. De hecho, una de las apuestas que he decidido hacer en el día de hoy, un corte corto a peine y tijera, es porque tenemos muchos clientes que les gusta el tacto del peine y de la tijera más que la máquina. Y esto supongo que muchos de los que me estáis viendo lo vais a entender, porque hay clientes que no se atreven quizá a hacerlo demasiado corto, y nos piden que quede cortito con peine y tijera. Nos pasa también al igual en el tema de la barba. Entonces, para no tener que entrar en discusiones con ese perfil de cliente que tenemos, que quizá es un poquito más difícil de aconsejar,
Pues bueno, nos decimos, no hay ningún problema. Podemos conseguir perfectamente un corte de pelo desde quizá desde el número 1 o 1 y medio sin ningún tipo de problema. Incluso con la parte más fina de este tipo de peine podemos llegar a recovecos y encima hacerlo mucho más corto todavía. Que esto va excelente para el tema de los degradados en la parte de la nuca, que ese será el paso número 2 que luego veréis a continuación. Luego en este trabajo estamos con Majestic porque estamos desbastando, estamos quitando la cantidad de cabello. Luego lo que son los contornos, también vamos a trabajar con Exacta, que es una de las tijeras que más punta fina tiene y con la cual nos ayudamos a quitar el exceso de pelo, tanto en los laterales como en la nuca, como en todos los contornos. Ahí se puede apreciar que más o menos el cabello ya lo está empezando a desbastar, estamos empezando a quitar la cantidad que deseo y estamos a punto de llegar al paso número 2, pero aún estamos en el paso número 1. La Terlet Majestic es una tijera que para realizar este tipo de técnica es excelente, porque es una tijera bastante dura. En un cabello también grueso y duro como el de Adrià, funciona perfectamente. Por ejemplo, en este pico aquí muchas veces es incidir porque nos solemos dejar pelos sueltos y un poquito más largos muchísimas veces. Definiremos luego con Exacta. Es importante también el hecho de trabajar esta técnica con una tijera semi-offset por la parte más ergonómica de la misma. Al ser una tijera ergonómica que se amolda más a nuestra mano, nos facilita muchísimo este trabajo de esta técnica que es peine tijera. Si podéis observar, no levanto en exceso ni el codo, que lo tengo pegado más a mi cuerpo, y el hombro también. Con lo cual, esto con los años nos ayudará a evitar lesiones y a trabajar de manera mucho más cómoda en nuestro día a día. Bueno, ya tendríamos parte del lateral hecho, me faltan dos detallitos más y pasamos con la siguiente tijera y acabamos los contornos, que sería con la Artero Exacta, que como hemos dicho antes es un más fina y ahora lo vais a ver. Vamos a cambiar de tijera para llegar a los recovecos. Entonces aquí nos vamos a apoyar con nuestro dedo para evitar, con esa tijera que tiene bastante punta, vamos a evitar trabajar demasiado en pico, vamos a trabajar perpendicular a la piel para que nos sea un poquito más cómodo, con mucho cuidado, y evitar pegar pellizcos. Estamos quitando el exceso de pelo. Es un trabajo de mucho detalle. Nos ayudamos, quitamos un poquito la cuerda, la tirita de la máscara. Y ya tendríamos lo que sería el primer paso realizado. Pasamos al paso número 2. Volvemos otra vez a trabajar con Artero Majestic y vamos a empezar a conectar el paso 1 con el paso 2, que es lateral derecho con zona trasera y nuca. Aquí invertimos, en vez de trabajar en perpendicular, en este ángulo, vamos a girar ligeramente el peine y lo mismo, vamos a intentar preservar esta cuadratura aquí, que luego procederemos a trabajar con otra técnica o una técnica similar para hacer la conexión con la zona superior. La clave es no subirnos demasiado. Vamos a girar para que podáis apreciar bien. Para los que os hayáis conectado ahora, como mi compañera Ana ha dicho antes, podéis pensaros las preguntas que queréis realizar, que justo al acabar el corte me las podréis hacer tanto a mí como interactuar con Ana justo cuando acabe el corte. No hay ningún problema. Cualquier duda que tengáis la anotáis y luego al final ahí lanzáis.
clavamos el peine y poco a poco lo vamos subiendo. Parte de la nuca. Pues este es el corte en esencia que Adrià pues cada tres semanas viene a realizarse en nuestro salón. Ha variado también, ha habido veces que estamos trabajando de manera mucho más corta lo que son los laterales y la parte de la nuca, pero también, como si os habéis incorporado un poquito más tarde, deciros que hay mucha gente que nos pide este tipo de corte de esta manera. Es más laborioso porque estás más rato, aparentemente parece que no sale pelo, pero os puedo garantizar que sí que sale pelo. Estamos quitándole en torno a medio centímetro, unos 70 milímetros más o menos, que es lo que el cabello le habrá crecido en estas tres últimas semanas. Baja un poquito de la cabeza, por favor. Vamos a girar un poquito. Aquí podéis apreciar un poquito mejor. Mi posición también tiene que ser cómoda. Voy a flexionar un poquito las piernas. Me pongo un poquito girado para que podáis apreciar más mi trabajo. La posición correcta siempre está a trabajar perpendicular a lo que estamos realizando, justo detrás del corte. En este caso nos pondríamos en esta posición, pero si no, no lo podréis ver. Por esa razón me aparto ligeramente para que lo podáis ver mejor. Pero flexionamos piernas y trabajamos de manera lo más natural posible, clavando el peine en la zona de abajo y poco a poco, sin moverlo, lo vamos subiendo, como podéis apreciar. El trabajo debe ser, a la vez que movemos el peine, trabajamos con la tijera, percutamos el dedo y podemos realizar el corte. Movemos peine, movemos tijera. Nunca desincronizado, porque si no podemos tender a pellizcar tanto el cabello como en algunos casos la piel. Y el corte nos puede dejar marcas, con lo cual es importante no volver al paso anterior. Es decir, no volver a las zonas anteriores porque ya están realizadas y si no nos perdemos. Hay que mantener un orden, un protocolo, un proceso, tenerlo estructurado ya en nuestra mente y ejecutarlo. Seguimos trabajando en el paso número 2, como hemos indicado antes. Y hay muchas tijeras que valen para esta técnica. Una de mis preferidas pues es esta. También hace muy poco que la hemos lanzado al mercado. Es una tijera que da muy buen rendimiento. Artero Majestic. Justo al final del paso número 3, cuando acabemos el lateral izquierdo, pasaremos a repasar todos los contornos con las máquinas que vamos a hablar a continuación. Es decir, yo no lo dejo acabado ahora, aunque repasaré un poquito con un peine un poco más fino y con artero exacta, que como hemos hecho los laterales, el lateral derecho nos da para llegar más a todos los recovecos y huecos al tener más punta. Es una tijera que de todas las tijeras de la marca Artero es la que más punta tiene y la que llega a accesos más difíciles. Otra vez un poquito. Repito otra vez que es muy importante no subirnos en exceso porque digamos que toda esta zona aquí sería el paso número 4, que sería la conexión con la zona superior, que es muy importante. Esa zona de colapso es una zona de que normalmente si subimos en exceso puede tender a redondear, con lo cual debemos de evitar cuando trabajemos esta técnica, tanto sea con máquina como con peine y con tijera, es no subirse. Y uno de los puntos a tener en cuenta es este punto aquí, que es el hueso dolo occipital, que nos va a marcar totalmente el corte.
Si excedemos este punto, tiende a redondearse, con lo cual siempre hay que localizar tanto el hueso del occipital como los dos huesos laterales para evitar redondear el corte de cabello. Es un truco, bueno, es algo súper importante en el corte masculino. Muy importante también, tener un elemento muy importante como son los cepillos para quitar también el exceso de cabello o de pelo, muy muy importante, porque si no también suele picar mucho a nuestro cliente. Es una de las cosas que se tiene que utilizar más en nuestro salón y no hacemos como se debería. Cambiamos de tijera y cambiamos de peine. Volvemos a la tijera, como hemos dicho antes, es la tijera que mejor rendimiento nos da justo para hacer todo el tema de disminuciones, recovecos, contornos, etcétera, etcétera, tanto para el corte de cabello como para el arreglo de barba. Es importantísimo. En un peine cambiamos para dejar un poco la disminución con un peine más blanco, más clarito. Y de esta manera todo el exceso de pelo, picoteando ligeramente en el sentido contrario al cabello. Si nos viene hacia de derecha a izquierda, vamos a trabajar de izquierda a derecha para quitar el cabello, pero con mucho cuidado de no marcarlo. Como también hemos aportado antes, este trabajo ahora será inacabado porque luego, cuando acabamos el paso número 4, que es la conexión con zona superior, vamos a proceder a marcar con mini joker, trabajar un poquito con la arteros joker y acabaremos quitando todo el exceso de pelo con nuestra Artero Level, que es una de las máquinas que mejor rendimiento está dando en el mercado actualmente. Baja un poquito, Adrián, la cabeza, por favor. Muy importante, cuando estéis en vuestro salón, algo que me pasa en todas mis formaciones a lo largo de todos estos años, es que tenemos la tendencia de que depende de qué técnica estemos realizando, tenemos apoyado la mano en la cabeza de nuestro cliente o nuestro modelo, depende si es una formación o nuestro día a día en nuestro salón. Es importante también comunicarnos bien, tanto de manera utilizando la mano, pero de manera muy delicada, decir, por favor, baja un poquito la cabeza, con un ligero toque, nuestro cliente va a bajar la cabeza. No hace falta que estemos todo el rato apoyando la mano, porque suele tender a tirar y nos damos cuenta y ejercemos presión en el cuello y va a ser bastante molesto. Con lo cual, simplemente diciendo, por favor, baja la cabeza o muévete, nuestro cliente o modelo lo va a realizar. Así que es un truco que, bueno, que siempre os lo digo en las formaciones y que funciona muy bien y el cliente lo va a agradecer. Bueno, esta es la parte que hemos dicho, que vamos a dejar todos los contornos, lo vamos a dejar para trabajar con Artero Joker, Mini Joker y Level. Venga, pasamos a hacer el último paso de los laterales, que será zona número 3, paso número 3, lateral izquierdo. Volvemos atrás, volvemos otra vez con la misma tijera. Con Majestic y conectamos el corte ya en la zona lateral. Es importantísimo también, tanto en este caso lo que es el tacto, el uso de la tijera, cómo entra. Lo estoy escuchando yo ahora, que depende, el ruido que me hace también me es significativo y también tenemos que estar pendientes en nuestro salón para saber que todo el rato sea el mismo sonido. Con ello nos indicará que el corte está yendo bien.
Es decir, que si lo pasamos 4 o 5 veces y deja de sonar ya igual, es que el corte ya está finalizado, no podemos volver a seguir quitando porque quitaremos en exceso. Esto, lógicamente, con la máquina no pasa porque el 3 milímetros es el 3 milímetros en todo el trabajo que realicemos. Esta es una de las gracias que tiene trabajar con esta técnica, con pene y tijera, que no podemos perdernos. Por eso es muy, muy importante, tanto la manera visual como escuchar, es muy importante, y luego repasar y tocar. Muy, muy importante lo que son los sentidos. Clavamos el pene en la zona inferior y poco a poco vamos subiendo hacia la zona superior de conexión, que ese será el cuarto paso. Vamos a poner así, Adrián. Perfecto. Y aquí nos vamos a poner en este lateral y con sumo cuidado vamos a proceder al exceso de pelo. En este caso sí que es verdad que las, dado que tenemos que trabajar en nuestro salón, y por eso lo quería realizar de esta manera, porque es lo que hacemos cada día en nuestro salón, trabajar con mascarilla tanto el cliente como nosotros mismos, ¿no? La dificultad de trabajar con una tira en la oreja. En este caso la he doblado, como podéis ver, y es mucho más fácil y mostramos más el pliegue para poder trabajar con, en este caso, con artero exacta, que nos va a llegar mejor a esos huecos, que con esta tijera quizá va a costar un poquito más. El corte lo tenemos en el lateral. Vamos a acabar con la tijera. En este caso es mucho más pequeñita, es una tijera de 5 pulgadas y me va a dar mucho mejor rendimiento. Como os he dicho antes, separamos el cabello ligeramente con la punta del peine. Podéis apreciar, cambiamos, invertimos con la parte más finita, lo movemos, nos apoyamos con la mano. Aquí hay que ir con mucho cuidado con el tema del pliegue de la oreja para no pellizcar. Separamos un poco el cabello. Y ya tendríamos todo el trabajo hecho a peine tijera. Vamos a volver a quitar todo el exceso de cabello. Ya tendríamos los 3 primeros pasos realizados. Como bien estáis viendo en la pantalla, seguramente ahora vamos a pasar previamente, antes del paso 4, a trabajar con nuestras máquinas, con artero Joker, con mini Joker y con artero Level. Ahora vais a ver, y así dejaremos todo bien limpio, todo bien marcado, todo bien pulidito, para pasar al paso número 4. Presento nuestra máquina de contornos, que es nuestra trimmer, artero mini Joker. Es importantísimo, siempre desde artero y yo también como peluquero, recomiendo siempre el uso de un oil fresh, tanto para la máquina como para las tijeras, para limpiar el exceso de pelo. Siempre importante, tiene mucha presión y cuando ya estemos trabajando las máquinas no nos damos cuenta, pero se va llenando de pelo dentro, y es muy, muy importante el uso de este producto, oil fresh. Entonces siempre hacia abajo, lo que vamos a hacer es poner las guías laterales y la parte frontal. Con este movimiento, simplemente hacer lateral derecha, lateral izquierdo y parte frontal es más que suficiente. Yo lo recomiendo antes de cada corte. Vamos a primero proceder a marcar lo que es la patilla. Pasaremos con el contorno derecho, la parte de la nuca y la patilla izquierda. Marcamos, invertimos la máquina. Marcamos ligeramente. Y tanto hacia arriba
como el lateral. Marcamos aquí. Lateral. Vamos a seguir con el contorno derecho, con la parte externa izquierda. Si se puede apreciar, simplemente con la punta. Ahora importantísimo, es muy importante para que la nuca quede bien elegante y que no se entre demasiado, dejarlo de la manera más natural posible. Aquí hay que saber entender que como todo, no hay una nuca exactamente igual en todos nuestros clientes, con lo cual hay clientes que igual es mucho más tenso, podemos entrar un poquito más, otros un poquito menos. A mí personalmente no me gusta que quede demasiado en vértice, me gusta lo más cuadrado, lo más abierto posible, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es marcar. Luego si queda un poquito de vello, no pasa nada porque lo acabaremos quitando con artero level. Marcamos aquí. Quitamos la parte de abajo. Marco un poquito más bajo de lo que yo quiero, porque luego haciendo un pequeño degradado con la máquina de corte, vamos a dejarlo pulido y bien definido y que quede lo más bonito, elegante, elegante y clásico posible. Veréis que queda la marca, no pasa nada, dejamos un poco más recto porque luego lo vamos a pulir, ¿eh? Vamos a ir un poquito más. Si nos molesta, aguantamos con la mano. Me aparto para que podáis ver bien lo que hablamos del detalle, de con la parte externa de la máquina pulimos ligeramente los pelos que están justo en el borde de la oreja. Que luego también con la artero level vamos a poder quitar si nos queda algún tipo de pelito o con cualquier tipo de navaja, por supuesto, también. Estaríamos, el trabajo de esta máquina ya prácticamente estaría. Baja un poquito, por favor. Exactamente lo mismo. Ahora trabajamos con la máquina de corte. Lubricamos en el lateral, lubricamos la parte delantera. Apretar fuerte, no pasa nada. Es un aceite que no hace falta poner demasiado. Una de las características que tiene es que no es nada graso. El olor también es muy agradable y con menos cantidad podemos obtener un resultado muy, muy bueno o excelente. Ahora vamos a definir un poquito la patilla. En este caso, como con Adri normalmente nos gusta hacer un poco más corto, lo que vamos a hacer es, con el peine abierto, vamos a quitar un poquito lo que es la densidad de la patilla, luego lo conectaremos con el medio y con el 1 para dejar el contorno bien limpio. Ya hemos marcado, luego definimos. Laterales, aquí ya nos gusta, con mucho cuidado vamos a pulir un poco sin apretar para quitar la línea que hemos marcado previamente con mini joker. Al aire, ¿eh? Es un trabajo que no vamos a llegar a apoyar con la piel porque si no podemos tender a marcar, ¿eh? Aquí lo que es el nacimiento me viene de izquierda hacia derecha. Lo que vamos a hacer es cambiar la mano, la posición y pulir en este sentido, en contra y al aire. Haciendo semicírculos y dejamos un poquito más pulidito. Aquí nos cae hacia abajo, pues de abajo hacia arriba, siempre en el sentido contrario al nacimiento del pelo. Si nos viene de izquierda a derecha, nosotros de derecha a izquierda. Si nos viene de arriba a abajo, nosotros de abajo a arriba. Siempre en contra, porque va a sesgar más y mejor el cabello. Sin apretar, ¿eh? No estoy apretando nada, porque si no, marcaríamos mucho más el corte.
acabaríamos realizando lo mismo que hemos dicho antes. Volvemos para atrás. Y ahora vamos a conectar con el peine del medio. Vamos a borrar esta línea. Baja la cabeza, Adrián. Y nos quedaría solo borrar también lo que sería la línea de la patilla. Recordad que estoy con el peine del medio. Hemos pasado la máquina con la palanca totalmente abierta para conseguir un medio y ahora estamos cerrando, palanca cerrada, con el peine del medio. Y para acabar de borrar esa línea, ahora vamos a dar la vuelta y por cuestión de orden seguiremos con el lateral derecho con el peine del número 1. Súper fácil también estos anclajes de poner, son muy fáciles, lo cual otra herramienta que también va muy bien para estas máquinas, los cepillitos que vienen en cualquier tipo de máquina de la que podamos comprar. Limpiamos, peine cerrado, número 1. El movimiento simplemente es, bueno, es trabajar en plano y sacamos poco a poco. Como no quiero subir demasiado el corte porque lo quiero dejar con el trabajo de tijera realizado, no voy a subir en exceso, simplemente vamos a borrar esta última línea. Y ya queda mucho más definido, más bonito y elegante, como podéis ver. Vamos un poquito. Muy poquito. Peine el 1, luego nos quedará el último proceso, que será el peine del 1 y medio. Y ya tendremos lo que es el trabajo de las laterales y atrás realizado. Junto al trabajo de nuestra afeitadora, que es Artero Level. Girar un poco, entramos plano y prácticamente al aire, no aprieto tampoco demasiado, ¿eh? ¿Veis? Ya tenemos, giramos, último trabajo de máquina con Artero Joker, uno y medio, siempre con palanca cerrada y aquí menos todavía. Vamos a limpiar un poquito el exceso de pelo con el cepillo. Importante utilizar bastante este cepillo, dado que en nuestro salón muchas veces nos damos cuenta que quizá el cliente no suele quejarse, pero es muy importante que tengáis estos detalles en cuenta. ¿Por qué? Porque el cliente a veces le sabe mal de decirlo, pero le puede estar picando y puede estar incómodo. Con lo cual, si lo pasamos varias veces durante el corte de cabello, no pasa absolutamente nada. Al revés, lo va a agradecer. Y esta es nuestra afeitadora, Artero Level, que tiene unas características excelentes. Tiene un doble cabezal, que la verdad que nos funciona muy bien para trabajar de manera independiente cada una de las dos hojas que tiene. Es muy agradable al tacto, cuando lo paso con el cliente, en pieles incluso muy sensibles, pues es un sustituto muy interesante a la navaja, porque tenemos clientes que igual, pues cuando le pasamos la navaja se le puede irritar. En este caso, con Artero Level, esto no nos va a suceder. Vamos a afeitar lo que son los laterales.
Él, como normalmente también lleva un poco de barbita, lo vamos a dejar prácticamente así. Lo único que quizá nos quedara será conectarle la última parte ligeramente con el peine cerrado de nuestra Joker y ya lo tendríamos prácticamente el difuminado hecho en la parte de la patilla. Los pelitos de los laterales, como hemos indicado antes, también lo podemos quitar con esta máquina. Y sobre todo, pues bueno, limpiar bien la parte de la nuca. Y queda totalmente afeitado, como podéis apreciar, totalmente afeitado. Lo podemos utilizar tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba, como hacia el lateral, como queramos. Pero siempre, 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 previo paso de una máquina trimmer, de arreglo. Una, por ejemplo, en este caso la Mini Joker. Siempre, siempre pasar previamente una trimmer y posteriormente una shaver. Es muy importante porque si no, el pelo no lo va a arrancar. Miramos. Y ya para acabar el paso número 3, como bien hemos indicado antes, lo último que nos quedaría sería acabar de conectar ligeramente la patilla, porque justo con el peine del medio aún me ha dejado un poquito de sombra y no me acaba de gustar. Entonces simplemente con la palanca prácticamente toda cerrada, borramos y queda totalmente conectado la patilla derecha y ahora la patilla, perdón, la patilla izquierda. Ya tendríamos los tres primeros pasos totalmente realizados. Hacemos un pequeño repaso. Paso número 1, hemos utilizado la técnica de peine y tijera. Hemos desvanecido un poquito lo que es el corte de cabello. Hemos pasado a la zona trasera, hemos conectado. Y hemos acabado en la zona izquierda. Luego nos hemos ayudado del artero Mini Joker para marcar lo que es patilla y todos los contornos. Hemos definido el corte con artero Joker, con peine cerrado, peine abierto, peine del número, peine, perdón, la máquina con el peine totalmente abierto, luego lo hemos cerrado para acabar de conectar con la patilla, hemos incorporado el medio, el 1 y 1,5, luego ya queda conectado con el trabajo de tijera. En este caso, pues los tres primeros pasos ya están realizados y sin más dilación pasamos al paso número 4, que es la conexión con la zona superior. Ahora vamos a conectar lo que es el trabajo de los laterales con la parte superior. Muy importante, y lo hemos explicado al principio también de este corte, que lo que vamos a intentar es evitar que quede redondo, con lo cual es un corte que ya de por sí es cortito. También vuelvo a repetir que en el caso de Adrián es un cliente, por eso hemos apostado por este corte hoy, para mostraros un cliente recurrente, un cliente que viene cada 3 semanas a nuestra barbería, que le gusta el cabello corto, pero también le gusta a la vez elegante. Es un corte hecho de estas características, a peine tijera, es mucho más elegante. Pero también, al no tener demasiado cantidad de cabello en la zona superior, tenemos que evitar que quede redondo. Es una de las cosas que no quedan bien en un corte masculino. Evitar las redondeces, en este caso, lo que sería la cuadratura lateral, que es la primera que vamos a trabajar. Vamos a proceder a trabajar por el lateral derecho. Pasaremos a conectar la zona trasera, zona lateral izquierda, para pasar luego posteriormente al paso número 5, número 6, que sería zona superior y parte del flequillo. En este caso vamos a clavar el peine, y aquí en este momento sí que es importante de que podemos trabajar tanto perpendicular a lo que es el suelo para que nos quede totalmente recto, y si tuviéramos más cantidad de cabello le podemos dar una ligera angulación de unos 45 grados para que el corte se vea de más corto a más largo. Digamos que rellenar más esta zona aquí
podríamos rellenar más si tuviéramos más cabello. Si quisiéramos un corte, pues mucho más abierto en la zona lateral, derecha, zona izquierda, un cabello más largo, una combinación de corte muy corto, con un corte con un pelo mucho más largo en la zona superior. Entonces aquí evitaríamos trabajar así y le daríamos un ángulo de 45 grados. Yo simplemente vamos a conectar un poquito, ¿vale? Hemos cambiado de tijera, en este caso estoy también con una tijera de 6 pulgadas, acero VG10, que es Artero Moretto, es la misma calidad de acero que la anterior, que Majestic, también es VG10, que son uno de los mejores mejores calidades de acero que hay en el mercado. Vamos a clavar y ya le doy un poquito de angulación. Aquí va a ser poco trabajo, pero importante, porque si no, nos quedaría un poco descompensado el corte. Le hemos dado un poquito, ya observando de un lateral y observando el otro lateral, ya he conseguido la forma que yo quería, que no deja de ser de más corto a más largo, sin llegar a introducir y que quede redondo. Vamos a pasar la zona trasera. Con cuidado de no meternos, importantísimo no entrarnos demasiado, porque si no tendemos a redondear, y es algo que incido mucho en todas mis formaciones, yo lo recomiendo, por eso lo incido y lo digo varias veces, es importante no meternos en exceso en esta zona aquí, que ya estaríamos introduciéndonos y quedaría, no quedaría como a nosotros nos gusta, que es más cuadradito. Aquí puedo apreciar el vértice izquierdo. Muevo el peine, muevo mi tijera a la vez. Todos estos cortes los podéis ver en nuestros canales habituales de YouTube, en el Artero Hairdressing. En el caso de Adrià, hace poco grabamos un cambio de look con el cabello bastante más largo, hicimos un cambio bastante grande, con todo tipo de técnicas diferentes. En este caso eran todo con máquinas, y de aquí muy poquito lo podréis ver en nuestro canal de YouTube. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, que es importante. Sabéis que estrenamos también el canal de TikTok, que estamos en ello, con lo cual Artero Hairdressing, tanto como en Instagram, como en TikTok, como en YouTube. Esto casi lo tenemos y pasaríamos ya a la zona 5 y zona 6. Venga, zona 4, habéis visto que es menos trabajo, normalmente las conexiones, a no ser que el cabello sea bastante más largo, suelen ser un poquito más rápidas. Ahora sí que vamos a cambiar tanto de tijera como de técnica, y a la vez también vamos a pulverizar el cabello, que al principio coge un poquito de aire, nuestros nebulizadores, y ya está. Algo muy importante, antes lo comentábamos con Alex y con Ana, que nos pasa que a veces en las peluquerías, que vamos a las peluquerías, ¿verdad?, y mojamos el cabello. Pues observar, se puede apreciar, nebuliza, es decir, cae lo que es el agua cae muy, 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 muy fina, es muy importante para no mojar en exceso a nuestro cliente. Vamos a humedecer el cabello en la zona superior, y no lo he humedecido en el lateral derecho e izquierdo y la parte trasera por una razón. En la técnica de máquina sobre peine, peine tijera o con peine calzado en máquina, los errores y los fallos se ven mucho más.
tanto en y la parte de arriba, por supuesto, también. Por eso, aunque trabajemos con el cabello húmedo, siempre, siempre, siempre hay que lavarlo y secarlo, porque con el movimiento del secador y observando, se aprecian más los detalles. Es decir, el cabello, con el cabello mojado, no se aprecian tanto los fallos que pueden tener. Sin embargo, con un cabello seco, sí. Independientemente de que lo mojemos, siempre, siempre deberíamos de acabarlo con el secador, con toalla bien seco, y con el movimiento del aire se puede apreciar donde podemos dejar un poquito más de cantidad de cabello. Así que sí que vamos a humedecerlo, porque vamos a trabajar un par de técnicas. Vamos a intentar hacer dos o tres técnicas en un corte, que aunque sea corto, puede dar muchas posibilidades este corte. De hecho, Adrián muchas veces en mi salón quiere que le meta caña. Me dicen, dale caña. Entonces, y a veces hemos hablado incluso de pasar la máquina en la zona superior, que no es el caso. Pero vamos a utilizar dos o tres técnicas de texturizado. Vamos a utilizar la técnica de slading y point cutting, que vamos a picotearlo con dos tijeras en este caso. Vamos a utilizar tanto la exacta como Artero Nebula, que es una de las tijeras, de mis tijeras preferidas, que también es un mango ergonómico, semi-offset, con un poco más de punta, para trabajar estas técnicas que vais a ver ahora. Humedecemos el cabello y vamos a trabajar la zona, toda la zona superior, excepto la zona número 6, que sería la zona de tupé o flequillo. Mojamos un poco el cabello. Más que mojar, humedecer. Está el cabello bien humedecido. Y con nuestra tijera semi-offset vamos a pasar a hacer estas tres técnicas. Si os parece, empezaremos haciendo paneles en horizontal. La parte trasera no vamos a cortar demasiado. Al ser la cabeza ovalada, la zona que vamos a trabajar es la zona intermedia. Toda esta zona de aquí, que por lógica es la zona más elevada y con la cual vamos a dejar un poquito más baja para que quede lo más cuadrado posible. A la vez que también vayamos haciendo los paneles horizontales, tendremos que tener cuidado en los extremos para evitar que nos pase lo mismo que hemos dicho previamente con el trabajo de conexión, no redondear el corte. Con lo cual, cuando hagamos el panel y hagamos la elevación, tenemos que elevar más a medida que vamos llegando a la zona externa derecha y zona externa izquierda. ¿Estamos? En este caso, la primera técnica que vamos a realizar, vamos a separar un poco el cabello, quedándonos con el peine, marcamos una partición y hacemos la primera elevación. Dejamos la mano clavada y hacemos el trabajo de textura, cogemos el cabello y lo elevamos. Uno sí, otro no. Uno sí, otro no. Seguimos abajo. Cuando estamos cogiendo el cabello, una vez notamos que vamos a cortar, deslizamos hacia arriba. Lo voy a hacer más lento para que que podáis apreciarlo. Noto el corte y lo deslizo. Noto y lo deslizo. Separamos. Al ser semi-offset, podemos trabajar de manera mucho más holgada. No lo corto del todo, porque vamos a hacer dos técnicas más a posteriori. Tanto la técnica de point cutting como la técnica de slading. Si queremos quitar más, no solo es deslizarlo, sino podemos apretar ligeramente más la zona interior de la tijera y cortar un poco más. Depende del grosor del cabello. En este caso, Adri tampoco tiene un grosor excesivo en la parte superior, con lo cual tampoco quiere apretar demasiado. Bueno, daros las gracias otra vez, porque supongo que vais empantando gente, se va nuestro técnico, seguro que está viendo que hay bastante movimiento. Me ponen pulgares, Ana. También gracias de otra vez por permitirme estar aquí. No me canso, son muchos años y la verdad que os lo quiero agradecer de verdad, vuestro tiempo, y espero que os guste, ¿vale? Así que gracias a todos y a todas. Ya estamos llegando a la parte frontal, parte número 6. Sección número 6, que sería parte del flequillo o tupé, que la dejaremos para el final. Repetir que esta técnica es, dejamos las manos clavadas, cuando estamos notando que estamos cortando el cabello, lo deslizamos hacia arriba.
como si estuviéramos pelando. Esa es la técnica de texturizar. Noto que cojo el cabello y lo deslizamos. En este caso, Adrià hoy tiene el cabello totalmente limpio. Le dije que se lo lavara para antes de venir y me facilita porque tiene el cabello muy suelto. No necesito más hidratación. Pero si os pasa que quizá el cabello es muy seco o la tijera no acaba de cortar del todo bien, si os pasa eso, por favor, afilarla, porque es importantísimo que estén bien afiladas para realizar esta técnica. Si no, siempre os podéis ayudar de un acondicionador, de un biface o de un acondicionador sin aclarado que nos va a ayudar a realizar tanto esta técnica como la técnica siguiente que os voy a mostrar ahora. Vamos a quitar un poquito el exceso de pelo. Segunda técnica. Esta técnica es excelente para realizar un corte de cabello que se llama crop o French crop, ¿vale? La técnica de French crop no es otra que mojar bien el cabello, proyectarlo hacia la zona donde queremos que vaya el acabado, el corte final, y vamos a hacer surcos con nuestra tijera. Podríamos utilizar tanto la misma tijera que estábamos realizando el corte hasta ahora, que sería Nebula, haciendo esto, pero prefiero, como podéis ver en la pantalla, también vamos a utilizar, que para mí son las tijeras preferidas, tanto Nebula como Exacta, para realizar esta técnica. Mojamos el cabello, e importante, vamos a coger una guía y deslizar la tijera hacia adelante, sin mover. Para esto, obviamente, la tijera tiene que ser filo de navaja, 440 VG10 mejor en este caso. Estamos utilizando una tijera de calidad VG10 y sin mover dejamos deslizar. No muevo para nada, no percuto la tijera. Deslizamos como mucho. Podemos, si no acaba de cortar, podemos hacer pequeños movimientos con nuestro pulgar. Se pueden realizar pequeños movimientos para acabar de cortar el cabello, si no lo corta del todo, si lo deslizamos sin mover la mano. Pues, ¿veis? Hago pequeños microcortes. Puede tirar un poquito. Aquí a nuestro cliente le puede molestar ligeramente, pero para eso es muy importante que el cabello también esté bien hidratado. Y para esta técnica sí que os aconsejo que utilicéis el biface o un acondicionador, ¿correcto? Si queremos proyectar el cabello ligeramente de la izquierda hacia la derecha, le daremos esta forma en diagonal. Si queremos que vaya hacia adelante, lo proyectamos hacia adelante, sencillo. No acabo de llegar a la zona 6 porque va a ser la última que vamos a trabajar. Y la última técnica que me quedaría sería técnica de point cutting, que lógicamente solo la voy a mostrar, no vamos a cortar más porque ya le hemos desbastado bastante cabello. Cogemos cualquier panel, no movemos la mano de apoyo no la movemos, y cuando tenemos el cabello totalmente proyectado hacia arriba, invertimos la tijera, tal como así, y podemos picotear. Picoteamos un poco las puntas. Y este sería, en esencia, otra técnica que desbastaría menos, texturizaría menos el cabello. La que más desbasta, la que más cabello quita, es la técnica de slading. La segunda sería el trabajo de texturizado y la tercera sería esta. Lógicamente, la que menos corta, la que menos técnica desbasta es el corte en paralelo, pero en este caso no estamos utilizando, no vamos a realizar hoy esa técnica porque no tiene sentido, porque lo que quiero es que el cabello tenga movimiento y luego con un producto de acabado le saquemos textura. Y aquí es donde sí que cambia. Vais a apreciar el trabajo realizado previamente cuando se aplica un producto seco para voluminizar, dar textura al cabello. Y aquí sí que cambia la película. Ya veréis, aquí que tengo un poquito más de densidad, sí que puedo picotear un poquito más. Y dejaremos para el final la zona número 6 o zona de flequillo o tupé. Ya tengo un poquito más de densidad, más largada en la parte frontal. Vamos a volver a quitar un poco el exceso de pelo.
volvemos a humedecer ligeramente la parte de flequillo. Y aquí podemos utilizar diferentes técnicas, lo podemos realizar de diferentes maneras. Si queremos elevación y queremos solidez, lógicamente no texturizaremos tanto, lo podemos hacer con el corte totalmente plano. Si queremos que vaya todo hacia adelante y con mucho movimiento, deberíamos de seguir trabajando la técnica de slading. Pero vamos a hacer point cutting en la parte frontal con una tijera muy pequeñita, que es exacta, para quitar un poquito de largo, porque tampoco quiero quitarle demasiado. Es cierto que todas las técnicas que hemos realizado y en 3 semanas tampoco podíamos cortar demasiado flequillo. Sí que igual a él le suele molestar bastante ambos laterales y vamos a incidir un poquito más en ellos. Invertimos. Un poquito. Y ahora sí que vamos a machacar un poquito más. Con mucho cuidado, uno de los dos remolinos que Adrià tiene, y suele ser muy recurrente, ¿verdad? Que muchos de vosotros me entenderéis, que en estos dos picos de aquí, donde hay un remolino bastante pronunciado, muchos clientes quieren que le machaquemos bastante, porque para que dure un poco más, pues no pasa nada. Se puede quitar siempre con cierto orden, sin incidir y sin marcar demasiado, de que te quede de manera natural, mirando diferentes perspectivas para que quede con cierta armonía y que conecte bien con la parte frontal, porque si cortáramos mucho se vería como un socavón muy grande y la parte frontal quedaría como desajustada y no quedaría bonito. Un poquito más de pelo, Adrià. Perdón. Vamos a mover un poquito por aquí. Lógicamente, si nos sobra un poquito más de pelo, como podéis apreciar en este punto, lo podemos quitar tal que así y ya quedaría prácticamente conectado y el corte realizado. Ahora, si os parece, el corte prácticamente ya estaría totalmente realizado. Yo en nuestro salón acabaría lavándolo porque sacaríamos el exceso de pelo que estaría dentro y nos ayudaríamos un poco más con el secador para ver esos posibles fallos. En este caso estoy repasándolo bien el corte y está bien ejecutado, a mi entender. Yo creo que las líneas están bien, no he subido en exceso. Hemos repasado bien todo ese tipo de técnicas, os he mostrado qué técnicas se pueden emplear en la zona superior. También hoy no lo hemos utilizado, pero para sucesivas veces, igual no lo he dicho, pero una de las técnicas que más estamos recurriendo es trabajar con nuestro artero, con la Creative, que creo que es la navaja. La navaja, la verdad que es una navaja de textura que funciona súper bien para romper mucho el cabello. Sería una alternativa a la técnica de texturizado. También la primera de las 3 técnicas que hemos hecho en la zona superior, si cambiáramos por la navaja de textura, también conseguiríamos incluso texturizar más el corte de cabello. Pero bueno, hemos hecho los paneles en horizontal, hemos texturizado, hemos proyectado el cabello hacia adelante, hemos hecho una segunda técnica de slading, de deslizado, con el cabello, siempre recordar, bien húmedo y con producto de acondicionador, que quede el cabello más suave, y hemos hecho un point cutting también
la zona superior, en la zona 5 y en la zona 6. La zona 6, lógicamente, también se puede haber hecho un desmechado, pero he preferido dejarle ligeramente más largo el tupé. Ahora con el secador y con nuestro cepillo, uno de los cepillos más chulos que he trabajado nunca, que es, la verdad que es increíble, funciona súper bien para todo tipo de cabello, para elevar elevación de tupés, para marcar, para cualquier tipo de corte de pelo, funciona muy bien. Vamos a cepillar y vamos a elevar un poquito el cabello y lo acabaremos definiendo con un producto de acabado. ¿Qué tipo de polvito? Voluminizador, matizante, volumen, textura. Y simplemente con las manos vamos a conseguir, baja la cabeza por favor Adrián, sacar textura en un corte aparentemente muy corto. Vamos a utilizar un poquito de cera mate también para acabar de definir el peinado. Y si luego Andreu, nuestro maravilloso cámara y técnico es tan amable, puede tirar de zoom y observar un poquito todo el trabajo realizado a tijera en la zona 5 y zona 6. Ahora me apartaré y os explicaré un poquito. Acacha la cabeza, por favor. No sé si podéis apreciar la diferencia de volumen, de lagada, de textura. Todo el trabajo hecho, que si no se realiza de esta manera es imposible sacar este tipo de textura en un corte corto. Al fin y al cabo, la gracia que tiene este tipo de corte de cabello, que aparentemente no dice demasiado, pero cuando lo acabamos es un corte muy agradecido, muy de tendencia, muy actual, que os lo están demandando constantemente vuestros salones. Y nada, yo por mí, yo creo que el corte ya está realizado. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido bastantes cosas y ahora estaré encantado de interactuar con vosotros en unos minutos, que creo que serán justo cuando acabe el corte y despidamos a nuestro modelo. Gracias Adri, otra vez, como siempre, a mi modelo fiel y amigo ya, tantas veces viniendo, a Ana, a Alex y a Andreu por esta grabación, y seguramente nos veremos en sucesivos vídeos de Artero. Espero que os haya gustado. Soy Vicenç Moretó, trabajando para Artero. Gracias, y en 3 minutos, cuando acabe la conexión ahora, volvemos con la rueda de preguntas. Gracias.
Bueno, Vicente, a ver, ¿qué tal la experiencia hoy haciendo la práctica? Nerviosillo, ¿eh? Ha sido al principio, me ha costado entrar un poquito en situación porque, quieras que no, realizar lo que haces cada día, o que hace 32 o 33 años que lo realizo, pero ante una cámara y sin saber exactamente quién está ahí detrás, suele costar. Pero bueno, es agradecido, la verdad que es un corte de cabello. Que me la he jugado, os lo reconozco que me la he jugado, porque aparentemente sé que muchos de vosotros pensaréis, hostia, es que es muy corto, tampoco os ha notado mucho de cambio, pero es que quería eso, quería transmitirles a la gente, a Ana, que esto es lo que vivimos cada día en nuestro salón, que nos viene gente que viene cada 3 semanas y que podéis ganaros un punto a favor realizando un corte de cabello de estas características e incluso cobrarlo un poco más, porque le das valor a lo que estás haciendo sin desmerecer el trabajo de la máquina, porque perfectamente se puede haber realizado laterales y atrás con máquina. Pero bueno, me he sentido a gusto, la verdad que con vosotros siempre me siento a gusto. Con Adrián es un modelo que sobre todo la parte de arriba es alucinante, tiene una calidad, una textura, una dulzura que sé que es caballo ganador y que me ha gustado mucho el corte. La verdad que me parece un corte de tendencia muy agradable, la verdad. Wow, y para ahora. Me alegro, sé que te queda sí, éxito. Ha habido mucha gente por redes que se ha conectado. Tenemos unas cuantas preguntas para realizarte. En primer lugar, quería agradecer a toda la gente que se ha conectado hoy, de todos los países, que sé que la primera edición ya lo hicisteis y esta vez también, así que muchas gracias a todos. Y así que empezamos la rueda de prensa. Venga, ¿estás preparado o no? Venga, si hay alguna, no sé, ¿puedo pedir ahí el comodín de pasapalabra? Sí, o hombre, bueno, tú me ayudas si en alguna me quedo. Esto sí, porque creo que es importante que me ha pasado alguna vez, como estoy también un poco con más adrenalina, hay veces que quizá, exactamente para contestaros, si se queda alguna pregunta sin responder, me comprometo a responderla en, nada, breve. Cuando acabe de esto, entre hoy y mañana, os contesto por privado. Pero venga, vamos para allá. Tienes a María Carmona de Alarcón que te pregunta que cuando marcas primero con la dimmer, si inviertes la máquina y así no corres el riesgo de cortar. Invierto pues, básicamente, aquí, Andreu, ¿con qué cámara es esta? Que hay ahí, vale. Pues básicamente invierto para marcar y ver exactamente dónde quiero realizar el corte y evito totalmente el cortar. Nos ha pasado que en algunas de estas máquinas, sobre todo las trimmer, como tienen tan poca diferencia entre las púas, si entramos directamente tenemos el peligro de hacer daño, incluso sangre, si no vamos con mucho cuidado. Sin embargo, a la hora de invertir veo exactamente dónde marco. También es cierto que lo hago así porque luego lo voy a difuminar con una máquina de corte, pero sí, la verdad que lo hago por esa razón, Mari. Muchas gracias por la pregunta. Susana de Gandía nos pregunta que si se puede utilizar primero la afeitadora sin usar primero la trimmer. No. No, os lo he comentado antes que si no está primero el pelo extraído, cortado con una trimmer, no te lo va a arrancar, porque este tipo de máquina, la Shaver, solo quita el pelo que está muy, muy, muy corto. Incluso, por ejemplo, un dato anecdótico, nosotros una máquina que podemos vender en nuestro salón para la gente pelada, calva como yo, que se quiera afeitar la cabeza cada día. Pues al día siguiente te quitará el pelo, pero si lo dejas 2 o 3 días ya no te lo va a quitar, o tienes que pasar muchas, muchas veces para que te lo quite. La manera adecuada es, primero quitamos el exceso de pelo con una trimmer y luego utilizar la shaver. Bueno, perfecto. También tenemos a Ruth Tomás que nos pregunta en el paso 3, en el de lateral izquierdo, ¿cuántos peines has utilizado? Uy, pues aquí me has pillado, no recuerdo bien, pero creo que dos. He utilizado un peine de carbono, que es el que mejor rendimiento me da, y luego he utilizado uno que se llama patillero o de contornos, que es mucho más flexible, que también es muy interesante que tengáis, porque también era más clarito y se ve más el pelo. He utilizado 2 peines. Vale, yo no sé si se refiere al peine de que utilizas con la máquina, ¿no? Puede ser, vale, perfecto. Yo creo que la primera era más a la máquina, vale. No al peine que has utilizado. Pues gracias, Ana. Sí, entonces, como me comenta mi compañera, hemos primero marcado con el peine sin ningún tipo de calce, hemos trabajado con la máquina con la palanca abierta, luego hemos cerrado la palanca, utilizado el peine del medio y luego con la palanca cerrada el peine del 1 y del 1,5. Pero como me ha quedado un poquito de sombra justo al final de la patilla, lo que hemos hecho ha sido cerrar totalmente la máquina, y con lo cual hemos conseguido un degrado de palanca cerrada, palanca abierta, peine del medio, peine del 1 y peine del 1,5.
Tenemos a Fernando García, de Barcelona, que nos pregunta que para trabajar la zona de conexión, si podías trabajar también con una tijera de entresacar. También se podía utilizar con una tijera de entresacar, sí, Fernando, no hubiera ningún problema. Lo único que se comentó hace dos semanas cuando hicimos un tutorial hablando de las tijeras, es una tijera que crea controversia, ayuda a borrar. Si tuvieras mucha densidad, lo que te aconsejaría, yo al menos en mi caso, y es mi metodología, que no quiero decir con esto que sea la mejor, de hecho no hay una metodología exacta para todos, ¿vale? Pero podríamos utilizar primero este tipo de tijera, de esculpir o de vaciar, quitar un poquito de cabello, luego definir con la técnica que habéis visto o con la técnica de paneles. Si tuviéramos un poco más de cabello, podríamos haber cogido paneles verticales y haber trabajado invertido también perfectamente, pero sí que puedes utilizar una tijera de esculpir, sí. Pablo de Leganés nos pregunta si el acabado de la nuca con la afeitadora es igual que un acabado con la navaja. Prácticamente sí. De hecho, tenemos clientes que son muy maniáticos, que aún les gusta el uso de la navaja, pues no pasa nada. Si tú tienes algún cliente que le guste súper, súper mega afeitado, le puedes dar el último toque con navaja. Pero ya te digo yo a ti que, al menos en nuestro salón, lo estamos haciendo así. Nos ahorramos tiempo, sobre todo el hecho de cambiar hojas, poner hojas y demás. Y desde que conocimos la Shaver, utilizamos prácticamente este tipo de herramienta. Y el resultado es, diría que un 99% igual que el apurado de navaja. Muy bien, pues eso es todo. Estas son todas las preguntas que hemos recibido hoy durante la segunda edición de Live Streaming. Vamos a hacer una tercera, que va a ser el próximo mes, que si quieres podemos hacer un tinte lo que vamos a hablar, si quieres. Bueno, eso puedes. Ahora me has pillado ahí, porque tenemos... Dijimos que hablaríamos de máquinas, ¿no? Lo podemos adelantar ya, ¿no? Un poquito. Bueno, podríamos hacer, yo creo que la dinámica ha estado bastante bien. Podríamos volver a hacer quizás hablar un poquito largo y tendido sobre el uso de estas herramientas, de lo que es todo tipo de máquina, la shaver, la streamer y las máquinas de corte, y luego desarrollar, por supuesto, con otro segundo vídeo de cortes de cabello. Así que siempre estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, porque en breve os informaremos más del buen uso, sobre todo el cuidado, muy importante que cuidemos bien nuestras herramientas. Cualquier producto de artero, sabéis que vienen siempre pues con sus toallitas para limpiar bien el exceso de pelo de la tijera, los cepillos para las máquinas, el oil fresh es muy, muy importante. Lo digo verdad, porque al final no lo veáis como un gasto, verlo como una inversión, y a la larga pues vuestras herramientas lo van a agradecer, vuestro bolsillo también y vuestros clientes, por supuesto. Así que nada, Ana, por mí, gracias por otro día magnífico. Es un placer. Así que nos vemos pues en la próxima edición. Muchas gracias a todos de nuevo. Y hasta la próxima. Buenos días. Adiós. Hasta luego.